Muy buenas noches a todos. Es domingo 27 de marzo de 2022 y estamos aquí dando inicio a una nueva actividad de la Octava Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz. Hoy estamos en la tercera jornada de esta bienal que comenzó el viernes pasado. Ayer arrancamos con diálogos de bienal. Hoy en la mañana tuvimos una actividad también de diálogos de bienal, un conversatorio entre arquitectos. Y en este momento vamos a dar inicio a lo que será el ciclo de conferencias magistrales, donde vamos a tener profesionales de diferentes países que van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias sobre arquitectura. A nombre del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y también quiero agradecer a todas aquellas instituciones que apoyan este evento: la Unión Internacional de Arquitectura, UIA, la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, la FAPA, al Colegio de Arquitectos de Bolivia, a la Asociación de Facultades y Carreras de Arquitectura de Bolivia y a la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina. También muchas gracias a la Embajada de Colombia en Bolivia, que este año nos ha apoyado, ya que tenemos a Medellín como ciudad invitada. Se agradece el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. También a nuestros media partners, Arquidosis, Latitudes, Arch Daily, Entre Rayas, Arca y 3060 Cuaderno de Arquitectura, a las universidades que han decidido sumarse a este evento: la Universidad Católica Boliviana, la Universidad del Valle, Univalle, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UCSA, la Universidad Aquino de Bolivia, UDAVOL, y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Otro agradecimiento a Nómada Urbana y el Museo de la Ciudad, el Altillo Beni, que nos acompaña. Y como decía al principio, a nombre del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, queremos darle la bienvenida y quiero invitar a nuestro anfitrión, el arquitecto José Luis Durán Saucedo, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, para que dé inicio a esta jornada. Buenas noches, arquitecto, ¿cómo está? Buenas noches, Miguel. Acá, bueno, dice que no hay fecha que no llegue. Estamos muy contentos. Estamos ya en pleno ejercicio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz. Ha llegado para reconectarnos. Una bellísima palabra, ¿no? Reconectarnos. Porque esta pandemia, realmente amenazó a tenernos absolutamente desconectados físicamente, anímicamente, mentalmente. Así que estamos muy contentos. Estamos hablando de la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz, la muestra organizada por el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz desde el año 2006. Se viene desarrollando desde el viernes 25 de marzo a domingo 10 de abril de forma híbrida. Son 150 los trabajos que están en competencia bajo la mirada de jurados de 8 países. Serán expuestos en un pabellón virtual que está a disposición del público en la web exclusivamente diseñada para este efecto, www.bienalscz.com. Esta bienal tendrá y tiene un espacio físico en la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño, la FICAD, que arrancará el 30 de marzo en Fecopocruz. Allí las obras podrán apreciarse en tiempo real utilizando la tecnología 3D. Esta es una tecnología fabulosa, uno se pone un par de lentes y puede estar circulando con una realidad virtual que es impresionante. La Bienal tiene en su programa conferencias magistrales híbridas y virtuales a efectuarse desde hoy, 27 de marzo, al 1 de abril, a las 7 de la noche. Los arquitectos a cargo de ellos son el arquitecto argentino que radica en España, el arquitecto Freddy Massad, que lo vamos a tener en algunos momentos. El arquitecto Óscar Almanza, argentino, Juan Martín Urgel, los bolivianos Carlos Villagómez y César Morón, y los colombianos Alejandro Restrepo, Carlos Alberto Pinto y Sebastián Monsalve. Luego tenemos la muestra de Aprendiz de Mago del 25 de marzo al 10 de abril de forma virtual. Su objetivo es visibilizar la producción de profesionales menores a 35 años y obviamente se distinguirá al profesional más joven de Bolivia, menor a los 35 años. Luego tenemos diálogos, ¿no? Del 26 al 31 de marzo. Luego, el 26 de marzo, de 5 de la tarde a horas 20, se realizará la caminata urbana James Jacobs, una actividad que reúne ciudadanos y vecinos en el centro de Santa Cruz de la Sierra, con la finalidad de recorrer sitios icónicos y fomentar la discusión abierta y de paso darle un empujón a nuestro centro histórico que está muy venido menos.
El ciclo Art Bosch, que esto es importante, ¿no? Es el Quo Vadis de la arquitectura boliviana. Del 28 de marzo al 1 de abril, de 3 a 15 horas. Son análisis híbridos y presenciales de 10 obras arquitectónicas del país. Los planos y maquetas de estas edificaciones se podrán ver físicamente en la FICAT. Esto es importante porque es un análisis en el ámbito de la academia para ver para dónde se está dirigiendo la arquitectura en nuestro país. Luego vamos a otorgar el premio Bienal a la trayectoria Sergio Antelo. Se entregará al paceño Carlos Villagómez Paredes y en forma póstuma al colega nuestro Mario Rivera Parada. Se homenajeará en forma póstuma en el stand de la FICAD al arquitecto cochabambino Ricardo González Salinas, cochabambino de nacimiento, pero un arquitecto que tuvo toda su vida profesional en Santa Cruz. Y obviamente el pabellón virtual expondrá 20 obras finalistas en el premio Oscar Niemeyer de la arquitectura latinoamericana. Podemos ver y darnos cuenta que realmente esta bienal viene con un contenido espectacular. Y obviamente ahora, como lo decía Miguel, vamos a dar la bienvenida al arquitecto Freddy Massad, por favor. Hola, Freddy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Bueno. por la invitación. Hablábamos que esta Bienal Internacional de Arquitectura tiene el lema que ha llegado para reconectarnos. Toda esta pandemia ha amenazado a desconectarnos sentimentalmente, físicamente, moralmente, económicamente, ¿no? Separar los sueños de las aspiraciones, de manera que esta Bienal ha llegado para tratar de reconectarnos lo mejor posible. Esta es la primera conferencia magistral de un ciclo de 6 conferencias. Hoy te recibimos a vos, Freddy Massad, que nos acompaña vía virtual desde España. Es el autor de La Viga en el Ojo, el blog de crítica arquitectónica de mayor referencia en el habla hispana. Es columnista del diario ABC de España, una autoridad en el análisis crítico de la arquitectura. Todo un personaje que abre nuestro ciclo de conferencias. Así que estamos inscritos en la pasión, Freddy. Te damos la más cordial bienvenida y Muchas naturalmente gracias. agradecemos a nombre del Colegio de Arquitectos y de los arquitectos bolivianos y la gente que te escucha. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a la Bienal por la invitación y espero y deseo que sea la última Bienal, no la última Bienal, pero sí la última Bienal totalmente virtual, ¿no? Que a partir de la próxima se puedan conjugar la presencialidad y la virtualidad para poder seguir participando desde fuera, pero también poder volver a Santa Cruz, que es un lugar al que le tengo mucha estima. Así que nada, muchas gracias y si quieren empezamos, si ponen la presentación podemos empezar. Bueno, primero quiero convocarlo a Miguel Sousa Ah, perdón, perdón. para que nos cuente un poquito quién y qué hace el personaje que nos acompaña hoy día. Es importante que la gente Ah, sepa perdón, el me peso de la adelanté. opinión, ¿no? Adelante, Miguel. Bien, justamente como decía el arquitecto José Luis Durán, tenemos hoy al arquitecto Freddy Massad que nos acompaña en esta primera conferencia magistral. Él nació en Buenos Aires el año 1966, es arquitecto, es crítico de arquitectura del periódico español ABC y como decía el arquitecto Durán, su blog La Viga en el Ojo es un referente entre la comunidad arquitectónica de habla castellana. Él es fundador y director de CUB Ediciones, es profesor adjunto de la School of Architecture de la UIC de Barcelona. Profesor visitante ad honorem de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Sus libros más recientes son La Viga en el Ojo, Escritos a Tiempo y Crítica de Choque. Actualmente él está preparando el ensayo El Factor Sentimental, Populismo y Arquitectura, cuya publicación está prevista para este 2022. Bien, voy a dejarlo a usted, arquitecto. Usted es el anfitrión, el protagonista de esta jornada. Y para la gente que nos está viendo en vivo y se está sumando ya a esta transmisión, estamos nosotros a través de las diferentes redes sociales del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y también de la Bienal Internacional de Arquitectura. La gente que quiera hacer comentarios, preguntas, puede hacerlo a través de Facebook y YouTube, que al final de la presentación vamos a tener la oportunidad de que el arquitecto Freddy Massad responda a cada una de ellas. Arquitecto Massad, lo dejamos a usted con su presentación. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Perdón que me Adelante. adelanté. Pero bueno, nada,
De nuevo, les agradezco la invitación. Y bueno, voy a contar un poco una historia que es en la que estoy trabajando, una idea sobre la arquitectura, desde la crítica de la arquitectura, a la que le puse de título La coartada social de los storytellers. Ustedes me preguntarán, ¿para qué este anglicismo que son los storytellers? Ahora lo vamos a ver. Y de subtítulo le puse La instrumentación de lo precario. Ahora vamos a ver de qué quiero hablar. La idea es que vivimos en tiempos raros. La pandemia marcó un antes y un después. Vivimos en tiempos críticos, no solamente a nivel sanitario, que esto ya estuvo determinado por la pandemia. Vivimos en tiempos de cambios de paradigmas, y esto probablemente siempre se dijo, pero creo que los tiempos se van acelerando y cada vez vivimos en tiempos más complejos, y la aparición de este personaje que ya existía, el contador de historias, el storyteller, va a marcar el devenir de la arquitectura de los últimos años y de los próximos años hacia el futuro, ¿no? Dice Nicole Ashoff en su libro, describe lo que es un storyteller, ¿no? Los más poderosos de estos narradores, storytellers, no son pobres ni gente trabajadora, son la superélite. Sus historias marcan los términos del debate y los campos de posibilidad, dominando el plano de ideas y devorando las historias que desafían el status quo. Sus narrativas permiten que el capitalismo evolucione, absorba las críticas y, consecuentemente, se preserve a sí mismo como sistema. La historia de la arquitectura está repleta de gente que nos fue contando historias que muchas veces eran historias que no se condecían con su propia arquitectura. Vivimos en un tiempo, como decía antes, donde la realidad y toda esta historia de las fake news va reemplazando la propia historia. Vivimos en un tiempo muy interesante donde la comunicación, donde la comunicación de masas y la globalización han cambiado el panorama del mundo en el que vivimos. Esta historia que les voy a contar primero, voy a hacer un pequeño repaso de ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestro tiempo, es de un cuadro de Banksy, este artista conceptual que no se sabe quién es, que se pone en venta, que se pone en remate. Y en el momento en que se está produciendo la puja por el cuadro mismo se empieza a autodestruir, ¿no? Vivimos en tiempos de banalidad, de una frivolización de los conceptos que nos van a llevar a la construcción de este storytelling, ¿no? Las redes sociales, que son tan útiles y que cambiaron nuestro tiempo y que cambiaron nuestra forma de conectarnos, si no, hoy no podríamos estar manteniendo esta conversación entre Barcelona y Santa Cruz, permiten comunicarnos y permiten cosas evolucionar en muchos de los sentidos. Ha permitido que durante la pandemia podamos seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir comunicándonos, en fin. Pero también está esta evolución hacia la banalidad, la falta de cultura, la falta de evolución, ¿no? Esta imagen, que es una imagen tomada un poco al azar, que es una imagen de Barcelona quemándose, y estos dos personajes no tienen la mejor idea que hacerse un selfie. O esta idea de la destrucción del pasado, ¿no? El pasado no nos gusta, entonces vamos a intentar eliminarlo de nuestra historia. Vamos a intentar borrar ese pasado, destruir todo lo que construyó ese pasado en el mal y en el buen sentido, y vamos a intentar reescribir la historia a nuestro gusto, al gusto contemporáneo, ¿no? Esta imagen, que me parece que es brutal, es la estatua de, no sé, de algún prócer local, que es destruida porque ya su figura no casa con el espíritu de los tiempos, ¿no? Negar, destruir, intentar eliminar la historia nos hace
que perdamos esa perspectiva y que nos volvamos cada vez seres más ignorantes, menos conocedores, sin alabar la historia. La historia ocurrió, fue contada de una manera, puede revisitarse, pero esa anulación, esa cancelación en este tiempo en el que vivimos, va a marcar esta pérdida de conocimiento, esta pérdida de relación con nuestra propia historia, que nos va a hacer, que nos ha hecho evolucionar durante todo este tiempo, y que cortar esa historia nos va a producir una gran pérdida. Como decía, ¿no?, la idea de la cancelación, que está tan en boga en nuestro tiempo, esta idea de que todo personaje que es probablemente e incómodo a nuestro presente, a la lectura de nuestro presente, va a ser eliminado y va a ser cancelado, ¿no? Esta es una especie de manifestación feminista en contra de Picasso. Picasso seguramente fue un personaje del que uno no se hubiera hecho amigo, pero no es necesariamente por eso censurable su obra artística. Seguramente que fue un personaje que no cumplía con las reglas con estas reglas del presente, pero no podemos juzgar la historia con los parámetros de nuestro presente. Obviamente que el ser humano evoluciona, pero anular a personas que aportaron tanto a nuestra cultura, como en este es el caso de Picasso, tratándolo de hechos que seguramente son ciertos o sospechosamente ciertos, es reescribir la historia a nuestra conveniencia y anular el pasado. Todo esto ahora van a ver por qué se los estoy diciendo. Entonces, la cancelación, la puesta en manos de personajes que apelan a la sensibilidad para solucionar problemas que son graves. Este es el caso del activista juvenil Greta Thunberg, que ahora se habla mucho menos de ella, pero que fue en un momento un personaje crucial, que llegó a hablar en las Naciones Unidas. Poner problemas que tienen que ver con lo científico, con el conocimiento, con el estudio, en manos de un personaje que es completamente emocional, que no da datos, que solamente se guía por sus propias emociones y por sus propios traumas. No estoy haciendo una crítica a esta chica, Greta Thunberg, sino que estoy haciendo una crítica a un sistema que prioriza lo emocional al pensamiento científico, al conocimiento y al conocimiento real de los hechos y a la idea de que los datos son mucho más importantes en este sentido que las propias emociones. Greta Thunberg, que surge como una luchadora contra el cambio climático, contra el calentamiento global, va a transformarse en una estrella teniendo su propio documental o posando para la revista Vogue, ¿no? Esta idea de la construcción del personaje, que en lugar de solucionar los problemas, alguien dirá, bueno, pero Greta va a poner en... va a llevar a la gente más joven la conciencia del cambio climático, pero probablemente eso en un momento pase de moda, como todos los youtubers, los influencers, y la figura de Greta y la posibilidad de hacer algo para cambiar la realidad de la pérdida de muchas cuestiones en la atmósfera terrestre o de la saturación de plásticos, va a quedar postergada solamente como una moda. Otro personaje es en la arquitectura, que seguramente todos ustedes conocen y que se muestran a través de los medios, como este personaje que se llama Bjarke Ingels, que más que aportar conocimiento a la arquitectura, solamente va a aportar espectáculo. Va a aportar un conocimiento muy vago, una sensación de nuevo emotiva de que se puede ser arquitecto haciendo cualquier cosa y que lo más importante no es construir bien, no es tener conciencia de lo que uno está haciendo, sino la idea de ser famoso. Esta imagen tomada en un momento de su Facebook, donde una de las trabajadoras de su oficina se grabó o se hizo un corte de pelo poniendo Vic, que es el nombre de su
propio, de su propio estudio, ¿no? Este tipo de personajes que abundan y que confunden y que causan una cierta sensación de posibilidades entre los, entre los estudiantes, me parece que están escribiendo esta historia apócrifa, esta historia innecesaria de la arquitectura, y que debemos, obviamente, no anularlos, pero sí pensar que se puede construir otra forma de ver, que se puede pensar de otra manera. Claro, hasta ustedes, seguramente que los más jóvenes no vivieron este periodo, pero nosotros vivimos hasta el año 2008, y seguramente en Latinoamérica fue menos, menos sonado, pero sí a nivel de las universidades, la primacía de lo que se dio en llamar arquitectos estrella. ¿Por qué digo hasta el año 2008? Porque la crisis que se provoca en el año 2008 va a cambiar muchos de los paradigmas desde la comunicación de la propia arquitectura. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros vivimos en Bolivia, ¿esto no nos afecta? Seguramente que sí, porque la globalización y la globalización del conocimiento hace que todo llegue a todos lados, las plataformas de noticias, los digitales, y Hadid, que la pongo como ejemplo, falleció hace, en el año, si mal no recuerdo, en el año 2015 o 2016, fue como probablemente el estandarte, uno de los más importantes, junto con Frank Gehry, con Herzog y de Meuron, con Toyo Ito, con Norman Foster, formó parte de ese, Olimpo de arquitectos estrella. Hadid hizo edificios como este. Hadid era una muy buena arquitecta que había construido muy poco. De repente empieza a construir, se apropia de un concepto que es el parametricismo y construye toda una carrera haciendo edificios espectaculares, edificios icónicos. Otro personaje importante de esta época va a ser Ren Koolhaas, que hoy divaga, y esta es una imagen de unos días antes de la pandemia, que inaugura en Nueva York una exposición hablando de que el campo, el que había siempre hablado de la ciudad como, como un ente importante dentro de la arquitectura, decide ahora que el campo es el lugar donde debe trabajarse. O sea, la arquitectura o la inteligencia esta que maneja la arquitectura se encuentra perdida después de esa crisis, de la crisis que afecta principalmente a Europa y a los Estados Unidos, y va a divagar, a flotar dentro de este contexto sin mucha respuesta de decir. ¿Por qué? Porque a partir del año 2008, vuelvo a repetir, con la gran crisis que va a asolar al norte del mundo, a Europa y a los Estados Unidos, el discurso de la arquitectura va a cambiar. Y ahí es donde van a nacer nuestra idea de storyteller contemporáneo. La crisis va a marcar un antes y un después en esta Europa que no siempre había sido rica. Esta es una imagen de una película de Héctor Escola, Feos, Sucios y Malos, o Bruti, Sporchi e Cattivi, perdón por mi italiano, del año 74, donde vamos a ver esta imagen de un barrio muy muy pobre, y en el fondo se ve la cúpula de San Pedro del Vaticano. Esto es una aclaración diciendo, bueno, las crisis habían, o Europa no había sido siempre la misma, no siempre había sido rica, pero la crisis del 2008 va a bajar esa euforia, esa construcción de que la arquitectura era todopoderosa y podía solucionar todos los problemas, y esto es un efecto que se transmite a todo el mundo. Por mostrar esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de Sevilla, de lo que es la Plaza de la Encarnación, donde vamos a ver los dos mundos que se muestran en una misma imagen, ¿no? Esta imagen de arriba de un mundo próspero, donde se proponían grandes infraestructuras, grandes proyectos, de nuevo con el uso de la tecnología informática, y la parte de abajo, la gente en el año 2010 en España,
quejándose de la gran crisis, que probablemente hoy estemos en puertas de otra nueva crisis. Esto que dio origen a una historia que se contaba en esta exposición, que se llamó Small Scale Big Change del año 2010, New Architecture in Social Engagement, que va a poner en valor a esto que yo llamo los nuevos storytellers populistas. ¿Qué es lo que contaba esta exposición? Esta exposición decía, no podemos contar ya con la historia de cómo la habíamos vivido. ¿Por qué? Porque el mundo se hundió, la crisis del 2008 cambia la perspectiva y va a cambiar lo que los propios medios de arquitectura van a contar y va a derivar en un cambio de paradigma forzado por las propias circunstancias. En esta exposición, curada por Andrés Lepic, van a surgir nuevos personajes entre los cuales vamos a encontrar al último premio Pritzker de arquitectura. Seguramente todos ustedes lo conocen, todos saben que el arquitecto nacido en Burkina Faso, en África, va a ganar el último premio Pritzker. ¿Y por qué es importante la figura de Adebo Francis Queré? Porque Adebo Francis Queré, siendo un buen arquitecto, habiendo construido algunos de sus proyectos antes de que llegara la crisis del 2008, va a pasar a reemplazar a ese Star System de la opulencia, del edificio icónico, contraponiendo una idea de esto todo fabricado por los medios, contraponiendo la idea de una arquitectura que tiene que ver con lo próximo, con la proximidad de las personas, con la escasez de recursos, y que se va a transformar a partir del año 2008. Él ya estaba construyendo antes, pero va a pasar a ser pasar a engrosar este nuevo Olimpo de los arquitectos que van a necesitar contar una historia de superación para empezar a participar en esta jerarquía de la arquitectura. ¿Es Queré un mal arquitecto? Para nada. Queré es un muy buen arquitecto que trabaja de manera local, que se podría aproximar a alguien que está trabajando hoy en día, digo alguien en general, no alguien que está trabajando hoy en día en Bolivia, trabajando con la comunidad, trabajando con recursos escasos, pero Queré no va a poder expresarse como arquitecto solamente, sino que va a tener, como les decía antes, como Greta Thunberg, va a tener que contar una historia de superación y una historia emocional por delante de su propia obra. De nuevo, ¿eso anula su obra? Para nada. Pero probablemente esta entrada en el sistema, en el sistema de la arquitectura, le va a hacer perder su gran base, que va a ser esta idea del trabajo con la comunidad, ¿no? Queré se va a presentar, y con el perdón de la políticamente correcto, como este buen salvaje que trae la noticia de que la arquitectura se puede hacer de otra forma, cuando en realidad ya sabíamos que la arquitectura se había podido hacer de otra forma, y los que venimos de Sudamérica sabemos de que hay otra forma de hacer arquitectura, pero los que mandan, los que producían las revistas en papel o las revistas digitales, parece que en ese momento se estaban enterando de que se podía hacer arquitectura de otra forma. La escuela en Gando, en un pequeño pueblo donde él nació, Queré nace en Burkina Faso, pero finalmente termina, sin que quede demasiado claro, estudiando en Alemania. Van a ser obras realmente interesantes, realmente importantes, y obras que realmente nos están hablando de una forma del buen hacer de la arquitectura. Tanto esta escuela que Queré va a contar muy bien, que se trabaja con la propia comunidad, que la comunidad va a colaborar, a construirla, que no va a construirse con materiales locales, sino que Queré va a ir a aprender en Alemania una construcción más industrializada, y la va a llevar y la va a hacer posible mediante donaciones a Burkina Faso. El trabajo de los propios habitantes van a hacer que esta arquitectura
sea realmente importante y que le otorgue a Querelle la posibilidad de transformarse en un arquitecto de prestigio y en un arquitecto que está ofreciendo un modelo de arquitectura. Veíamos aquella imagen de Zaha Hadid, está mostrando la posibilidad de que otra arquitectura es posible. Vamos a ver que esto, ¿no? La idea de que Queré está haciendo un trabajo interesante y compartiendo su conocimiento con la propia comunidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué hablo de los storytellers o de los contadores de historias que van a construir la arquitectura? Que cuando Queré sale de su entorno, sale de su lugar donde había trabajado y donde había construido su prestigio, el trabajar con la comunidad, empieza a ser un arquitecto mucho peor. Esto es una instalación, obviamente no es una obra construida, pero es una instalación para el Serpentine Gallery, que va a mostrar las falencias de un arquitecto que conoce su comunidad, que sabe trabajar con ella, que trabaja con los materiales y que se jacta de eso. Cuando sale de ese entorno, su arquitectura va a perder toda la fuerza. Volvemos a repetir, esto es una instalación efímera, pero donde esos rasgos, llámese folclóricos, van a pasar a ser lo más importante y la esencia de la propia arquitectura va a perder toda su consistencia. Esto es un render, esto es un proyecto grande, ya cambia de escala. Esta es la asamblea de Burkina Faso, que va a mostrar que lo que había nacido como una arquitectura realmente importante, realmente valiosa, se va a ir difuminando a través de esta participación de Francis Queré en el juego de los medios, en el juego de la globalización. Esto es otro render que muestra lo que es la Asamblea de Burkina Faso, que está, obviamente es otra escala, pero está años luz de del primer proyecto que mostraba, que es la Escuela de Gando. Entonces, les leo un párrafo de una charla TED que va a dar Queré en el año 2012-2014, donde va a decir: me he hecho conocido por la razón, por lo que hago este trabajo es mi comunidad. Perdón, me he hecho conocido, pero la razón por la que hago este trabajo es mi comunidad. Cuando yo era niño e iba a la escuela, volvía por las vacaciones a Gando. Cuando terminaban, tenía que ir a despedirme a casa por casa. Todas las mujeres me daban sus últimas monedas. En mi cultura, eso es un símbolo profundo de afecto. Con 7 años le pregunté a mi madre: ¿por qué todas estas mujeres me quieren tanto? Y ella respondió: están contribuyendo a pagar tu educación con la esperanza de que algún día tengas éxito y regreses a ayudar a mejorar la vida de nuestra comunidad. ¿Esto por qué lo dice él? ¿Por qué? Porque es un personaje que debe hacer de sí mismo y ser un personaje. La arquitectura, o por lo menos la primera arquitectura de Francis Queré, va a hablar por sí mismo y no necesita de esta narrativa, de esta épica que le tiene que explicar. Probablemente, seguramente, porque es un arquitecto de un país pobre y porque es negro, debe justificarse a través de esta historia para dar cierta emotividad o cierto gusto a los personajes blancos, ¿no? Acá vemos al propio Queré ya entrado, que se mete en el sistema y que termina siendo amigo del propio amigo o conocido o lo que fuera del propio Norman Foster, o aquí lo vemos con el marido de Kim Kardashian o con el ex marido de Kim Kardashian metido totalmente en el sistema. ¿Esto es malo o es bueno? Yo decía en un artículo que escribí ahora para el ABC sobre el premio Pritzker, convertirse en un protagonista de esta nueva establishment ha puesto en segundo plano al buen y indispensable arquitecto que es, quizá prefiriendo que ejerza sobre todo como uno más de esos storytellers exóticos cuyo mensaje tanto reconfortan al público buenista y bien pensante del primer mundo. O sea,
teníamos un buen arquitecto, teníamos un arquitecto que estaba trabajando implicado con su comunidad, y ahora tenemos un arquitecto global que no está aportando mucho más de lo que veíamos antes con personajes como Bjarke Ingels. Esta idea del pobrismo, de lo precario, va a ser una constante en la última década de la arquitectura. En esta idea de la confrontación entre los dos mundos, vemos esta película que se llama Paraíso, de la serie Paraíso, que se llama Amor, de Ulrich Seidel, donde queda claro que todavía estamos en esta barrera donde el tercer mundo está de un lado, el tercer mundo o los países en vías de desarrollo están de un lado, y del otro lado está la Europa blanca, y esa diferencia todavía se siente, ¿no? Cuando se le dé el premio a Queré, uno se pregunta de qué se está premiando. Sí, a Queré, porque es un arquitecto africano, porque es un arquitecto negro y va a cumplir con esa cuota, o realmente se está pensando en su propia arquitectura, o es un personaje que juega a ese juego de la validación del arquitecto negro solamente por el hecho de ser negro. Esto lo podemos discutir y lo podemos hablar más adelante. Entonces, traigo esta cita de Michel Houellebecq, el escritor francés, que dice así: por una parte tienes varios cientos de millones de occidentales que tienen todo lo que quieren, pero que ya no consiguen encontrar la satisfacción sexual. Buscan y buscan, pero no encuentran nada, y son desgraciados hasta los tuétanos. Esto es un fragmento del libro Plataforma, que habla de esta idea del turismo sexual en los países más pobres, ¿no? En este contexto van a aparecer otros personajes. Esta arquitecta se llama Anna Heringer, es alemana, también se hace muy conocida por su trabajo en el sudeste asiático, en Indonesia. Ahora tiene una exposición en Madrid. Esta idea del personaje blanco, bien intencionado, con una buena idea de lo que es la arquitectura, trabajando para los pobres, desde este punto de vista casi colonialista o neocolonialista o buenista, que termina siendo fallido según mi punto de vista, ¿no? Obviamente el trabajo de Heringer va a ser un trabajo bueno, es una buena arquitecta, pero finalmente todo va a confluir en que termina siendo este hotel en China, utilizando el mismo discurso, el discurso tan trillado hoy en día de la sostenibilidad, del trabajo con materiales sostenibles, que construir es un pecado, que está mal, que hay que hacerlo el mínimo impacto con el planeta, discurso que se cambia de nuevo, recuerdo, a partir de la crisis del 2008, donde lo valioso en ese momento era hacer los edificios cada vez más bestiales, más brutales, más icónicos. Hoy en día, esta nueva moda, ahora moda en el mal sentido, de que construir es malo, está llegando a todos los niveles de la arquitectura, y después lo podremos hablar si ustedes perciben esto en Santa Cruz. Otro personaje, considero que es un buen arquitecto, este personaje que les muestro ahora, que es Alejandro Aravena, el arquitecto chileno, creo que no lo es. Creo que es realmente un contador de historias, un tipo que, de nuevo, que estaba antes de la crisis construyendo, porque la Quinta Monroy en Iquique, en Chile, es anterior a la crisis del 2008, es del año 2003, pero Aravena se transforma en esta idea de lo que definía yo, la idea del personaje que termina facilitando el camino del capitalismo a través de la construcción de un personaje que supuestamente tiene un compromiso social, pero que no tiene ningún interés por las personas. Voy a ir rápido porque si no se me va a caer el tiempo. Para los que no lo sepan, Aravena surge o se transforma en un arquitecto conocido a través de un proyecto en el norte de Chile, en Iquique, donde va a construir, se va a demoler un barrio muy pobre, un barrio autoconstruido,
y el gobierno lo va a otorgarle la posibilidad de construir unas viviendas supuestamente sociales que Aravena va a transformar en un ícono de esta perversión de lo falso, la falsa arquitectura social. Les cuento rápidamente la historia, como lo ven en esta imagen. Él dice que él puede, que él tiene solamente dinero para construir una casa, que la gente necesite una casa de 80 metros cuadrados, pero él le puede dar una casa de 40 metros cuadrados y que la gente se termine de construir el edificio. Claro, la propuesta de Aravena está muy bien, él hace todo un plan en Harvard para solucionar el problema de viviendas, pero lo que está dando finalmente es unas viviendas extremadamente precarias, un gueto sin espacio común, sin espacio urbano, unas viviendas que realmente no merecen ser consideradas arquitectura. Seguramente son mejores que las viviendas autoconstruidas que tenía la gente antes, pero no les está dando nada demasiado bueno a cambio. Pero la historia va a hacer que con este proyecto malentendido de vivienda social, donde está cargado de ideas o de ideas preconcebidas y males y totalmente tramposas, lo va a transformar en el ganador del premio Pritzker y en un arquitecto de referencia mundial. La Quinta Monroy, que la paso rápido, es realmente, si nadie te dijera que es la obra de un premio Pritzker o de un arquitecto muy famoso, pensarías que es una obra de un arquitecto muy malo o una obra autoconstruida. Pero ahí vuelvo al tema, la idea del contador de historias va a ser más importante la historia que cuente que la propia realidad. O sea, la realidad está, se puede fotografiar, se puede compartir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales que quieran, en TikTok si quieren, pero la historia va a ser, o sea, la historia que va a contar Aravena y la historia heroica que va a contar va a ser mucho más importante que la propia idea o que los propios hechos que están ante nuestros ojos. Si quieren, métanse, busquen información sobre la Quinta Monroy. Con este proyecto, Aravena en el año 2016, se lo va a catalogar, si quieren, si les parece bien, como el mejor arquitecto del momento. Esto que es realmente un barrio muy pobre, un gueto, un lugar, estas son fotos relativamente actuales, un lugar fallido, va a través de esta historia que va a contar el propio Aravena, lo va a transformar en realmente un éxito, según dicen los medios, de la arquitectura, y todavía hay gente que lo sostiene, o sea, la narración de la realidad es más importante que la propia idea de la realidad. Esto, como lo pueden ver, busquen más imágenes, busquen videos, busquen lo que quieran y van a ver que la Quinta Monroy es una construcción, un cuento, una narrativa de Aravena que va a superar con creces o va a transformar un proyecto completamente fallido en un proyecto de referencia mundial que todavía hoy, cuando uno habla con la gente, piensa que eso es una buena obra o un buen edificio. La gente van a aprovecharse de la propia gente que vive ahí para que cuente de que realmente están viviendo en una obra maestra, cuando en realidad lo que están viviendo es en un barrio pobre, en un barrio marginal, construido supuestamente por uno de los mejores arquitectos del mundo. Aravena va a transformarse en un prototipo del arquitecto, va a construir su imagen, por eso yo lo llamo Storyteller, va a construir su propia imagen. Esta revista, que es del año 2009, ya habla de Aravena, es una revista inglesa, y va a contar o lo va a nombrar como el arquitecto para miles de millones, o sea, el arquitecto social por excelencia, el arquitecto que va a construir o que va a eliminar la pobreza del mundo, más o menos estoy exagerando. Y en un libro que se llama Radical Cities, que es una, no lo compren, si lo encuentran por ahí, léanlo, es una radiografía totalmente sesgada de lo que es el continente americano.
va a narrar que su autor va a decir que, leo rápido, era, va a decir de la Quinta Monroy, este autor que en su momento había dicho que Aravena era un arquitecto para miles de millones, va a decir de la Quinta Monroy, era un modernismo estandarizado de hormigón que se alternaba con una espontaneidad de favela. O sea, es lo que es una favela. Era como un PB2, si miran, hay un proyecto muy interesante en las afueras de Lima que se llama Previ, que Aravena toma de referencia, pero que no tiene nada que ver con lo que él termina haciendo, ¿no? Solo que esta vez a precio de saldo. Se dijeron muchas cosas grandes sobre este proyecto y yo tampoco me quedé atrás. Mucho antes de haber puesto un pie en Chile, lo llamé obra maestra del diseño abierto, plataforma de la adaptabilidad o el iPhone de la vivienda social. Hasta saqué Aravena en la portada de mi revista, que es la que veíamos recién, con el título Viviendas para miles de millones, y él mismo se pregunta, este McGeer, un zopenco, se pregunta, ¿tenía razón? Y entonces sigue hablando, ¿no? En cuanto llego, lo reconozco, no solo por las fotografías, sino también por el leve regusto a decepción que se deriva de haber viajado miles de kilómetros para ver algo que no es más que lo que es, un puñado de casas baratas. Obviamente, no había estado nunca y ya lo había puesto en su propia revista como un ejemplo de arquitectura social. No las pirámides de Egipto. La luz no favorece el paisaje tanto como en la foto. Las vistas tienen la misma composición artística y mi propia presencia aquí, un turista frente a algo que no es una atracción, resulta en cierta manera incongruente. Ahora es cuando merece la pena recordar de que se está ante la manifestación de una idea, no sé qué idea, esto lo digo yo, no ante una obra maestra. De nuevo, el relato, el cuento, la historia de Aravena se antepone a la propia realidad. Las recomiendo, voy rápido porque ya me parece que voy a exceder mi tiempo. Hay un documental que hacen dos realizadoras chilenas que se llama 74 metros cuadrados, que cuentan otra obra de Aravena, una obra de vivienda para gente también de escasos recursos en Valparaíso, que de nuevo toma el mismo cariz. Este arquitecto que que decía en la Bienal de Venecia, de la que fue curador el mismo año que ganó el Pritzker, que él reportaba desde el frente, ¿no? Como una especie de nuevo Che Guevara, como un luchador por los derechos de los desfavorecidos, cuando en realidad es un constructor de historias para favorecer la pervivencia de un proyecto capitalista que es completamente desastroso, ¿no? En la Asamblea de la ONU, cuando le conceden el premio Pritzker, esto lo escribí yo en el libro, en Crítica de Choque, a lo largo de apenas 20 minutos de su discurso de aceptación, esto lo pueden ver en YouTube. El premio Pritzker en la sede de la ONU, primero con entonación pausada y una media emotividad al expresarse en inglés, para pasar después a una entonación familiar y hacerlo en castellano. En una espléndida pose de seductor, galán de telenovela, esto también lo pongo yo con cierta maldad, Aravena despliega las estrategias de un experto populista, un contador de historias, un populista. O mejor dicho, de un ducho neopopulista para consumo digital fabricado para el consumo de las élites blancas. De nuevo, estos personajes surgen no para ayudar a construir un panorama social mucho más interesante, sino de nuevo para el regodeo de las élites blancas. Una implacable sobreactuación, que es lo que el público aguarda de este cliché latinoamericano producido para gustar y gustarse, y que le sirve a sí mismo para no poner en riesgo alguno ese sistema que tanto él como sus colegas del trono de laureados del Pritzker se sienten indudablemente cómodos. Su afectación, su emotividad, le liberan de la obligación de afrontar y responder a sus contradicciones. De nuevo, el factor emotivo va a ser mucho, mucho más importante que el rigor, que el conocimiento y que cualquier compromiso con la propia arquitectura. Aravena nos va a presentar después que está haciendo un edificio en Qatar, o sea, toda la idea de su arquitectura social, con una mano escribe una historia y con la otra escribe la otra, en un país donde los derechos humanos, donde se va a jugar el próximo mundial este año, son completamente inexistentes.
va a hablar de los indios araucanos, o sea, todo de nuevo, todo un relato emotivo en temas que realmente le interesa poco, sino más que nada para vestir esta idea buenista del propio arquitecto. Y vamos a terminar, me quedan creo que 8 minutos, y voy a hablar del proyecto de esta narrativa completamente absurda, que fue la construcción del proyecto, no es un proyecto, sino de esta performance que se hace con la Torre David en Caracas. De nuevo, la historia, el relato, va a superar a cualquier tipo de realidad. Este equipo, compuesto por Urban Fintan, que son un arquitecto venezolano y un arquitecto austríaco, y este fotógrafo, que es el fotógrafo de los arquitectos famosos, que es Ivan Wan, van a construir un relato sobre un edificio que se llamaba la Torre Confinanza, era uno de los edificios más altos de Latinoamérica, que nunca se llegó a terminar en el Centro Financiero de Caracas. Este edificio que se construye en el año 93, después lean, si les interesa la historia, busquen más información, el año 93 en el libro En Crítica de Choque lo podrán encontrar. Este edificio que queda inconcluso por una de las tantas crisis venezolanas va a ser intrusado o ocupado por la gente. Este edificio donde la gente malvive, donde hay tráfico de drogas, donde se paga un alquiler a las mafias para vivir ahí adentro, va a ser transformado en una especie de Valhalla de la buena forma de ocupar, o sea, de nuevo, la historia, la narrativa va a ir por delante de la propia realidad. Esto es lo que dice el jurado del León de Oro de la Bienal de Venecia, ¿no? El León de Oro al mejor proyecto encarnando el tema de Common Ground, era el lema de ese año, es para Urban Fintan y las personas de Caracas y sus familias que crearon una nueva comunidad y un hogar a partir de un edificio abandonado e inacabado. El jurado elogia a los arquitectos por reconocer la fuerza de este proyecto transformador. Una comunidad informal creó un nuevo hogar y una nueva identidad a través de la ocupación de la Torre David, como ellos la llaman, o sea, hasta le inventan el nombre, porque el promotor de la obra fue David Brillenburg, el tío de Alfredo Brillenburg. Dejan de llamar la Torre Confinanzas para inventar la idea de la Torre David. Con habilidad y convicción, esta iniciativa puede servir como un modelo inspirador que reconozca la fuerza de las sociedades informales. Esto lo firman Bill Arriet, Cristian Feire, Robert Stern y Benedetta Teglabue y Alan Yetgo. Este jurado no tenía ni idea de lo que es la realidad latinoamericana, inventan un sueño que en el Arsenal de la Bienal de Venecia se transforme en una especie de taquería, una fiesta, y la realidad va a ser esta, ¿no? Gente que vivía muy precariamente, que de nuevo, donde los cárteles de la droga campaban a sus anchas, y en esta precariedad es la que de nuevo la inteligencia, los que mandan en la arquitectura van a entender como un proyecto exitoso, ¿no? Esta bestialidad de lugar donde los 10 primeros o las 7 primeras plantas eran estacionamiento, entonces había como un sistema de taxis dentro del edificio porque no había ascensores que te llevaban hasta tu planta o hasta una planta más cercana a la tuya a través de los parking. Todo este desaguisado, toda esta locura, va a ser considerado por unos genios en la Bienal de Venecia como un proyecto utópico, como un proyecto de convivencia, como una especie de lugar, como un paraíso de las clases populares. Obviamente esto no tenía ninguna perspectiva de triunfar, y el propio, y con un cinismo aterrador, el fotógrafo que hace las fotos de esta especie de investigación sobre la Torre David va a decir: es admirable ver las decisiones del diseño que se van haciendo. Por ejemplo, cuando todo está hecho en ladrillos rojos, algunos residentes lo cubren con una capa de papel pintado estampado para crear una especie de acabado fino. De nuevo, el hombre rico pensando que los pobres son tontos, ¿no?
Los habitantes construyen estas casas literalmente con sus propias manos, y este entusiasmo infunde un gran sentido de orgullo en muchas familias que viven en esta torre. Bueno, lo hago breve. La Torre David hace 5 o 6 años, Maduro llega a un acuerdo con una empresa o con un inversor chino. Después no sé qué, a día de hoy no sé qué pasó, pero en el principio aparece un inversor chino que está dispuesto a comprar la torre. Maduro decide que es un buen negocio, desaloja de ese paraíso en la tierra en el que vivían los habitantes de la torre, y que estos tipos, estos Urban Think Tank y este fotógrafo Ivan Wang, habían contado esta historia también. Es más, yo hace un par de años estuve en una conferencia de Ivan Wang y todavía seguía contando la misma historia, pero nunca contaba de que esa torre, de que la torre había sido desalojada. O sea, contar la historia, explicar la historia era más importante que el propio interés por la gente que vivía, ¿no? La torre es desalojada, es abandonada, la gente debe irse del lugar, de este lugar infecto, de este lugar invivible, y el proyecto se acaba ahí, ¿no? Este gran cuento que, de nuevo, ¿no?, es que estos contadores de historias, que estos storytellers, habían hecho sobre la propia torre. Bueno, esto es lo que quería contarles hoy. Esta es la idea de cómo estamos hablando, cómo estamos explicando la arquitectura. Pueden cambiarla de contexto, pueden citarla en el contexto local y van a ver de qué esto sucede. Para los que tengan ganas de ampliar un poco, ahora estoy escribiendo este libro que les contábamos, pero... hace ya 3 años o casi 4 que saqué este libro, Crítica de Choque. Está disponible está disponible gratuitamente en internet. Después, si les interesa, les paso el enlace. Y nada, muchísimas gracias y espero que la charla haya sido productiva o que les haya gustado. Muchas gracias, Freddy. Muy interesante su enfoque. Es una visión totalmente universal, diría yo, en los tiempos en que estamos viviendo. Miguelito, a ver, por favor, si tenemos algún comentario, alguna pregunta para Freddy. Ah, veo que hay comentarios en el chat. A ver si... a ver qué me dicen. Sí, Miguel, adelante. Bien, voy a ir compartiendo algunos de los comentarios sobre esta charla que ha estado muy interesante. Franco Mauricio Gareca Ortega nos dice: hay que cuestionar todo, sobre todo lo que presenta la Bienal de Venecia. Es una afirmación, estoy de acuerdo. Sí, en realidad hay que cuestionar todo lo que se vende desde los medios. O sea, todos, yo participo en un medio, o sea, trabajo en un, escribo en un diario, escribo en revistas, y me parece que hay que ponerlo todo en duda. Siempre hay que intentar buscar los hechos y hay que contrastar la noticia, porque vivimos en una época en que el cuento o la historia o la narrativa muchas veces supera la realidad. Creo que es esto, que la Bienal de Venecia es un gran espectáculo, pero que muchas veces, yo creo que la pifia más grande con el premio a la Torre David, que no es adjudicable solamente a la Bienal de Venecia, sino al propio jurado, que desconoce la realidad latinoamericana y que pensó que esto podía ser un proyecto realmente rompedor, cuando realmente era una cuestión muy dura, muy, muy, muy terrible, ¿no? Perfecto. Vania Calle nos dice: excelente la postura crítica a la arquitectura. Justamente. Bueno, muchas gracias. Tengo una consulta que me comparten acá por WhatsApp, sí. Y me dice, se la voy a leer, me la han compartido por WhatsApp. ¿Por qué cree que el mundo ha caído en la pandemia de los premios, donde se reconocen cosas cuyo valor está sobredimensionado? Yo creo que tiene que ver
no es nuevo, no es que haya aparecido el año pasado o el año que se declaró la pandemia. Yo creo que toda la construcción de la arquitectura tiene mucho que ver con críticos que crearon personajes que tenían valor y fueron anulados por la crítica. Esto es un juego de siempre. Lo que pasa es que en estos últimos años, se puede decir en las últimas dos décadas o en las décadas que desde que empezó este siglo, esta construcción se está dando mucho más por lo que explicaba al principio, porque hay una pérdida del conocimiento de la historia. O sea, cualquiera puede venir y engañarnos diciendo de que inventó algo que ya estaba inventado, ¿no? Hay una posición que yo llamo que es el adanismo, ¿no? Alguien que viene como Aravena, que viene y que nos cuenta que inventa la arquitectura progresiva o la arquitectura de construcción por fases, y esto en Latinoamérica siempre existió. Claro, si yo no tengo idea de lo que sucedió en Latinoamérica durante el siglo XX, lo miro desde un prisma eurocéntrico, me voy a creer el cuento de Aravena. Claro, cuanto más información tengamos, cuanto más críticos seamos, cuanto más nos dejemos deslumbrar por el último grito de la moda, todo va a ser mejor. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos construyendo una sociedad que está perdiendo, y esto lo digo en general, no solamente en la arquitectura, que está perdiendo la relación con su propia historia, ¿no? Y esta historia de la cancelación y de medir los parámetros históricos con parámetros del presente, me parece que están haciendo un flaco favor a la creación de conocimiento. Después aparecen todo este tipo de salvadores del mundo, como esta chica, que yo supongo, esta Greta, que lo hace con muy buena voluntad, pero con un discurso muy poco científico. O sea, está diciendo, el mundo se va a acabar, nos vamos a cargar el mundo. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Hemos construido mucha tecnología en este último siglo. O sea, que podemos, sí, con la tecnología estamos generando efectos indeseados, también con la tecnología podemos cambiar ese ritmo, pero no podemos volver a la caverna para solucionar los problemas. O sea, debemos contrarrestar los problemas que creamos con la tecnología con más tecnología y con conocimiento científico. Me extendí mucho, pero creo que lo que podemos hacer para combatir toda esta fascinación por los premios, por el último grito de la moda, por el VR que Engels de turno, es el conocimiento y sentirnos de que hay modelos que funcionan en ciertas sociedades y que no funcionan en otros. El modelo de Queré funcionaba muy bien en Burkina Faso, y cuando lo traslada a otros entornos no sirve, porque el mundo, a pesar de estar globalizado, tiene diferencias climáticas, económicas, culturales, que hacen que las cosas no funcionen igualmente de un lado o en otro. Tu micrófono. El arquitecto Dan Coraos nos dice: la percepción de la realidad puede verse desde distintos ángulos, no solo de frente. En ese sentido, muy buen aporte la del ponente, reflexivo, para hacer que la crítica arquitectónica y el planteamiento de los ¿para qué hacer la crítica arquitectónica y el planteamiento de los proyectos?, nos dice el arquitecto Dan Coraos. Sí, sí. Aquí hay bueno. Continúa, por favor. No, gracias. También pongan en duda lo que yo les estoy diciendo. O sea, no es una opinión personal de alguien que tiene un cierto conocimiento, pero que puede estar equivocado en algún punto. Sí, sí, perdón. Mónica Molina nos hace una pregunta: ¿cómo evitamos caer en los cuentos y cómo revalidar la buena arquitectura? Yo creo que lo que decía antes, ¿no? Con cultura, con conocimiento, con que las escuelas, que las universidades, las facultades, las escuelas de arquitectura enseñen a ser críticos, enseñen el conocimiento de la historia, enseñen el conocimiento de la sociedad en la que están trabajando, y conociendo la sociedad en la que se está trabajando, se trabajará con los medios que hay, y eso dará como resultado una buena arquitectura. Es trabajar para los, o sea, siempre se dice el cuento de estamos trabajando para la sociedad, no. Realmente trabajemos para la sociedad, hagamos arquitectura que sea bella, que sea interesante, pero con los pies en la tierra y construyendo para
para la sociedad en la que estamos viviendo, para el clima en el que estamos trabajando, para las condiciones sociales a las que estamos trabajando. Como contaba antes, ¿no? La idea de antes de la crisis del 2008, que perdura porque una cosa no se acaba de un día para el otro, esto de que todas las ciudades querían su Guggenheim de Bilbao, y esto llegó a Latinoamérica, ¿no? Era comprar a los grandes arquitectos internacionales que parecía que iban a cambiar el perfil de las ciudades. Yo creo que eso es una idea completamente fallida, porque compras el nombre de un arquitecto y finalmente quizá un arquitecto local con menos prestigio, con menos conocimiento, conoce las técnicas constructivas, conoce cómo resolverlo y principalmente conoce la idiosincrasia de la gente para la que está trabajando. Entonces, la globalización está bien, es un paso adelante en muchas cosas, pero también volver a las cuestiones locales utilizando tecnología e intentando hacerlo lo mejor posible es importante para hacer una buena arquitectura. Bien, vamos a continuar, tenemos otra consulta. Raúl Sandy nos dice, ¿qué opinión tiene acerca del estilo de la arquitectura de Eladio Dieste, considerando el uso indiscriminado de un material como el ladrillo visto? A mí me gusta, bueno, esto es una opinión personal, a mí me parece que Eladio Dieste es uno de los grandes maestros de la arquitectura y que además está reconocido casi mundialmente. Tiene que ver con una época, hoy en día parece que el ladrillo visto, el hormigón, son malas palabras en la arquitectura, pero yo creo que no, los materiales no son malos, sino la forma en que se utilizan, ¿no? Usar muros de cortina en el trópico, que vas a tener que vivir todo el día con corting wall o muros cortina, en el trópico que vas a depender todo el tiempo del aire acondicionado, es una cuestión que sí, que no hay que ser un ecologista para pensarlo, que es una barbaridad, pero yo creo que tampoco satanizar, hoy parece que la madera, el bambú, el adobe son el futuro, y depende, parece que el hormigón es el mal, ¿no? Que construir en hormigón o construir en ladrillo es malo porque te estás cargando o te estás llevando por delante el planeta. Y depende, o sea, no, de nuevo, no hay materiales buenos ni hay materiales malos, depende de cómo se los utilice y en el lugar donde los estás utilizando. Vivimos mucho en las modas, ¿no? Hablaba de esta arquitecta alemana, Anna Heringer, que ahora habla de la construcción en adobe. Bueno, el adobe puede ser muy bueno para utilizarlo en ciertos contextos. Utilizar el adobe en Europa es una excentricidad y una cuestión que va a salir carísima. O sea, no tiene, es una aberración, porque la arquitectura en Europa está industrial, funciona muy bien industrializada, se puede abaratar mucho los costes. Entonces, en África funcionará muy bien, en algunos países de Latinoamérica funcionará muy bien, pero en un contexto de una economía más desarrollada es una excentricidad que se puede hacer, sí, pero va a ser carísimo, porque aquí en Europa lo que es caro es la mano de obra. Ahora los materiales también son caros, porque estamos en una crisis. Pero principalmente los materiales son más económicos, la industrialización existe, y lo más caro es la mano de obra. Entonces, en otros contextos, la mano de obra es muy barata y los materiales son más caros. Depende, o sea, depende de qué contexto. Tenemos que hablar lugar por lugar y realidad social por realidad social, y ahí sacarás una buena idea. La arquitectura buena, o sea, el arquitecto bueno sabe adaptarse al contexto y construir bien en todos lados. Y creo que Dieste era un buen arquitecto, un buen ingeniero. Bien, se está poniendo muy, muy interesante este debate post-conferencia. Están llegando muchas preguntas y Eduardo Roca nos dice, ¿no? El modernismo de la Bauhaus también vino a revolucionar la arquitectura, pero ya todo estaba creado. Siempre el ser humano va a querer protagonismo, olvidando lo más importante, la sociedad y la belleza de la arquitectura. Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. De la arquitectura moderna, Philip Johnson inventó después el estilo internacional. Y los arquitectos ya eran, esto
Cuando hablamos de arquitectos estrella, de los arquitectos de finales del siglo XX, de los Hadid o los Gehry, Le Corbusier también, si uno se quiere poner un arquitecto estrella, o Gropius o Mies van der Rohe, pero creo que tenían un proyecto que en muchos casos, en la historia dice que era equivocado, pero creían en su proyecto. Hoy en día la situación cambia porque un tipo como Queré, que creía en su proyecto y que estaba explicando un proyecto interesante, de repente lo deslumbran los focos del éxito y hace otra cosa. O sea, es una sociedad tan voluble y tan cambiante que exige siempre que uno esté a la moda, ¿no? Y me parece que eso es un gran error, y lo que dice Eduardo, ¿no? Que olvidamos lo importante de que lo importante es la sociedad y la belleza de la arquitectura, que es discutible, o sea, qué es belleza para uno y qué es belleza para otro, pero que forma parte importante de lo que es ser arquitecto. Bien, aquí Fabiola Rodríguez nos dice: entonces, los arquitectos que no somos reconocidos por obras magnánimas, que no tienen por delante una narrativa populista, va a ser muy difícil para ellos que lleguen a generar proyectos que siempre se idean. ¿Cree que en las universidades debe haber alguna materia de marketing para poder llegar a vendernos como profesional o aprender a vender nuestros proyectos? Yo creo que no. Ahora, yo soy un viejo, soy un viejo en ese sentido, muy conservador. Yo creo que lo que más hay que enseñar en las facultades de arquitectura es historia, crítica, construcción, estructuras. Después uno, si uno es bueno, lo van a reconocer. No necesariamente todos tenemos que ser arquitectos reconocidos mundialmente. Yo creo que el que hace el buen trabajo y que realmente tiene una buena formación va a terminar consiguiendo trabajo. Quizá termine haciendo viviendas muy pequeñas, edificios, pero si uno lo hace bien, yo no creo. Yo soy, en ese sentido, sí, soy un poco viejo, ¿no? Y toda esta idea del marketing y todo esto, yo creo que uno cuando hace un producto bueno y lo sabe comunicar, también es importante, pero no por técnicas de marketing, porque creen lo que está haciendo, yo creo que está bien. Ahora, si alguien quiere estudiar marketing, me parece que está muy bien, y vender sus productos, pero eso lo va a hacer probablemente un arquitecto menos pobre, pero no sé si mejor. También ser menos pobre está bueno, ¿no? O sea, ganar dinero es una de las funciones de nuestras, pero me parece que la sobresaturación de esta idea, ¿no?, del marketing y de aprender a vendernos, yo creo que el comercio existió siempre y no necesitaba de escuelas de marketing. O sea, cuando uno ofrecía un producto que era bueno, la gente, y estaba en el lugar apropiado, no en medio del desierto, la gente lo compraba. O sea que es más que una cuestión de sentido común que de marketing, pero puedo estar equivocado. En ese sentido me considero un personaje antidiluviano. Tenemos otra consulta. Marcelo Torrico nos dice: ¿y la arquitectura vernácula será nuestra línea a seguir? Pregunta él. Yo creo que sí. Yo creo que la arquitectura, o sea, veíamos el ejemplo, vuelvo al ejemplo de Queré. Queré es un arquitecto que se va, estudia en Berlín, vuelve y hace algo que es parecido a una arquitectura vernácula, pero con una cierta tecnología. Me parece que sí, me parece que si por arquitectura vernácula hablamos de lo que Rudovsky hablaba en arquitecturas, en la exposición aquella que hizo de arquitectura sin arquitectos, yo creo que sí, yo creo que en cierto modo hay que tomar un conocimiento global para volver a lo local y producir dentro de un contexto local. Para mí, esa arquitectura que durante muchos años hizo subido en un avión, fracasó. O sea, no, desde Le Corbusier hasta Herzog y de Meuron, esa arquitectura descontextualizada que podía funcionar en el trópico y en Noruega no existe, que nunca existió porque estaba escapando a la idea del sentido común. Bien. Hola, Freddy. Yo quiero hacerte un comentario. Sí. Precisamente uno de los
objetivo de esta bienal es recurrir a la academia para que haya una discusión del cubo vadis de la arquitectura boliviana, entre comillas. ¿Por qué? Bolivia tiene tres situaciones muy peculiares de clima. Tenés el trópico, que es Santa Cruz, el valle, que es Cochabamba, y ciudades altas como La Paz, a 3.600 metros de altura. Y un poco, creo que no todos, es una crítica muy sana, la arquitectura está entrando en una especie de recetas y de moda, digamos, algo que el arquitecto debe desechar, ¿correcto? Yo creo que por lo menos en Santa Cruz ahora hay toda una corriente de alejarse de esa vieja fórmula que es responder formal, funcional y técnicamente a los requerimientos del clima, ¿correcto? Acá nos olvidamos de las orientaciones, orientamos al oeste, o sea, hay toda una mezcla de instaurar recetas de hormigón, ¿no? De una serie de materiales que son extraños al uso, inclusive a la tecnología, que yo creo que van a tener unos resultados desastrosos a mediano plazo, en 5, 7, 8, 10 años, ¿correcto? O sea, porque los arquitectos que estamos formados en la antigua escuela, si vos quieres, sabemos que en La Paz hay que seguirlo al sol, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque hace frío, en fin. En Santa Cruz tenemos que escaparle al sol. Y yo creo que un poco el tema de la academia es fundamental, digamos, ¿no? O sea, para poder tener esa materia que a veces es tediosa del análisis crítico de la arquitectura, una materia que es muy odiada y que muy poco enfocada nos trae arquitectos mediocres. O sea, bajo mi humilde punto de vista, no quiero ofender a nadie, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, es importantísimo tener la fuente de la arquitectura para beber, los ancestros, los materiales, utilizar la tecnología para mejorar las condiciones de vida. O sea, estamos accediendo a tecnología muy barata. Lo que hace 2 o 3 años era cosas prohibitivas, hoy día la tecnología nos las está dejando en la puerta, o sea, está picando para que hagamos un gol. Por eso yo creo que es importante arquitectos como vos que puedan estar distribuyendo la buena nueva, que hacer análisis crítico de la arquitectura es importante, digamos, ¿no? Es importante para volver sobre los pasos de las acciones de los arquitectos, para que los menores, por lo menos yo me considero un arquitecto viejito ya, he visto pasar de todo, creo que para que no se repitan esos pasos que traen muchos desastres urbanos, y no solamente de la arquitectura puntual como belleza, sino los enfoques de la ciudad en su conjunto. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, de nuevo, que las facultades, las escuelas de arquitectura deben volver a insistir en que hay que trabajar con lo que uno tiene a disposición. Después la tecnología va a ir avanzando sobre, pero no se puede ir por delante de la propia, o sea, esta arquitectura caprichosa que uno la copia de las revistas o que hoy las ve en los portales. En los portales digitales, e intentar copiar esto y convencer a la gente de que eso es lo que se debe hacer. Me parece que hay que hacer una reflexión, lo que decías, José Luis, ¿no? Hay que hacer una reflexión muy profunda de qué estamos haciendo, a dónde vamos, y creo que todo parte de la universidad. Yo creo que debemos repensar la forma de enseñar la arquitectura para volver a ciertas cuestiones que en esta sociedad tan veloz, tan rápida, que vive colgada a las redes, que aprende más de YouTube que de la propia universidad, debe ser repensada y hacerla atractiva, pero no bajando el nivel de exigencia ni la calidad de la enseñanza. Me parece que eso haría que los arquitectos o los jóvenes arquitectos tomaran conciencia del lugar donde están operando y cuáles son las necesidades de ese lugar, sea Santa Cruz, La Paz
o si quieren, no sé, Río de Janeiro o Buenos Aires, ¿no? O sea, uno es un arquitecto, finalmente está trabajando en un ámbito local y sirviendo a ciertas cuestiones que tienen que ver, de nuevo, con la historia, con la idiosincrasia, con los valores de esa sociedad y después con las herramientas y con los propios oficios que uno tiene a mano, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante volver a hacer esa bajada a tierra y esa bajada crítica, ¿no? Porque es verdad que esta idea de que alguien hoy en día pueda tener información de todo el mundo es muy buena, pero también habría que crear el filtro de decir, bueno, tenés toda esta información, ahora, ¿qué podemos hacer a nivel local? Y esto no quiere decir de que la arquitectura sea peor. En Paraguay se está haciendo buena arquitectura, en Bolivia sé que, o sea, conozco que sé, pero claro, cuando se pierde la perspectiva del lugar donde uno está trabajando, del clima, de las circunstancias sociales, y se pretende hacer cosas que no tienen que ver con el lugar, es un problema. Es un problema, y creo que esto sale de la base, o sea, sale de la propia enseñanza. Claro, pero yo te pongo un solo ejemplo. Muchas veces el capricho, porque los arquitectos somos caprichosos, dejémonos de contarnos el cuento entre nosotros. Somos caprichosos y queremos imponer nuestro criterio al comitente, y muchas veces no nos damos cuenta que hacemos fórmulas del desastre. Porque yo te puedo proyectar una casa muy bella para vos, ¿no? Podemos hacer un análisis funcional, podemos hacer un análisis formal que supera todas las expectativas. Pero cuando tenés que pagar la energía, cuando tenés que defenderte del clima con aire acondicionado las 24 horas del día, ¿no? Cuando el mundo está tendiendo a ser totalmente sostenible, digamos, ¿no? Claro. Un poco ese es un poco el relato que nosotros como colegio también queremos dejar en el municipio, ¿no? Alentar que haya que las normas urbanas contemplen premios para un desarrollo sostenible, ¿no? Ahorro energético, ahorro de agua, ¿no? Radiaciones, trepidaciones. O sea, es un poco esa arquitectura es la que tiene que volver otra vez a las universidades, sí, digamos, ¿no? Es que la verdadera sostenibilidad o la verdadera preocupación por el medio ambiente, si uno construye bien, está, o sea, ya está solucionando gran parte del problema. Si uno construye lo que fuera, un edificio, una casa, lo que fuera, con buenas condiciones de asoleamiento, con buenas condiciones de ventilación, te ahorras un montón de problemas futuros y de gastos además. O sea, que esa es la, o sea, ahora está toda esta teoría de que hay que construir lo mínimo, que construir está mal, qué tal. Yo creo que se debe construir, se debe seguir construyendo, porque además en países en vías de desarrollo o en países emergentes como son los nuestros, necesitamos vivienda, necesitamos infraestructuras, necesitamos cosas. Pero hay que hacerlas de una manera racional y con un conocimiento cabal de lo que se está haciendo. Si no, vamos a seguir haciendo desastres. ¿Tenemos más preguntas, Miguel? Sí, justamente aprovechando que estamos hablando de este tema, Felipe García nos consulta, ¿qué piensa de los materiales que se ocupan para construcciones de edificios sustentables? El detrás del consumo energético, si realmente ayuda al medio ambiente. Yo creo que, de nuevo, que las etiquetas estas de no sé cuánto sustentable terminan siendo una herramienta de marketing. La verdadera buena arquitectura sostenible o sustentable tiene que ver con el buen construir, o sea, con trabajar con los recursos que están locales, que están más a mano, con una cierta tecnología constructiva local que puede ser más o menos desarrollada, eso no quiere decir de que sea mejor o peor, y con un planteamiento que vaya más allá de cumplir con las normas, sino realmente construir pensando en que estamos generando que la arquitectura contamina, pero intentar hacerlo de la manera que contamine menos y dejar la menor huella sobre el propio paisaje. Me parece que esa es la forma.
construir. Cada sociedad tiene sus tradiciones y tiene sus materiales. Aquí en España nunca se construyó en madera, por lo menos en el Mediterráneo nunca se construyó en madera. Ahora parece que la madera es la panacea. No sé, aquí siempre se construyó con ladrillo y la cultura de la madera es una cultura importada. Ahora se habla todo este concepto de passive house y todas estas cosas. Esto funciona muy bien en Noruega o en Alemania, pero no sé si funciona muy bien en Barcelona o en Santa Cruz, porque uno necesita ventilación y la cuestión de una casa estanca, no sé si es buena, no sé si los modelos, o sea, la construcción sustentable es la que está cumpliendo con los requisitos climáticos del lugar y que está construida con los materiales que son afines a una cultura. Todo lo demás son experimentos. No, por eso, la buena arquitectura debe enseñarse de nuevo, debe enseñarse a construir bien en las facultades de arquitectura. No sé si respondí del todo a la pregunta. Bien. Sí, no, y tenemos otra consulta justamente de Verónica Valencia que nos dice, es un poco lo que hablaban hace rato ustedes, ¿no? ¿Cómo educar al cliente que es el que financia un proyecto para aceptar un modelo arquitectónico abierto en un clima costeño sin tener que encerrarse y usar climatización artificial u otras tecnologías de moda, dice entre comillas, cuando se puede diseñar más naturalmente? Totalmente. Es que me parece que el gran tema es que la arquitectura no le importa todo el tiempo nos pasamos hablando de que los arquitectos pensamos en la sociedad, pero finalmente estamos haciendo una muy mala difusión de lo que es la arquitectura en la sociedad. Cada vez, o sea, la gente vive en casas, o sea que la arquitectura es primordial, es tan importante casi como la cocina, ¿no? Pero la gente se interesa por los programas de cocina, no sé, por lo menos uno tiene una idea de cómo se puede hacer ciertas recetas, ciertas cosas, pero la arquitectura finalmente termina siendo como lo que dice Verónica, ¿no? Casi un capricho del cliente. Quizá es porque los arquitectos nos explicamos mal, somos, como decía José Luis, somos caprichosos y no terminamos de entender o de coordinarnos o de explicar a la sociedad cuál es nuestra tarea. Me parece que si eso lo hacemos bien, estamos eliminando un problema y podemos contar mejor la historia de lo que estamos haciendo. Mientras tanto es esto, mientras tanto yo creo que el cambio tiene que venir desde dentro y explicarlo bien hacia afuera. Es complicado porque mucha gente piensa que el arquitecto es un personaje superfluo al que tiene que contratar para que le den el visado de la obra. Entonces, claro, a veces los arquitectos tampoco terminan de entender demasiado bien al cliente y quieren hacer. Pero bueno, yo creo que hay que extender, ya sé que es un deseo más que una realidad, pero hay que lograr que la arquitectura se transforme en parte de la cultura, o sea, que la gente sepa para qué sirve la arquitectura y que los arquitectos son personajes necesarios y que pueden ayudar a la gente a vivir mejor. Eso también los arquitectos tienen que cambiar tenemos que cambiar muchas cosas. Tengo una última consulta, justamente Vania Calle nos dice, desde su postura, ¿estamos logrando construir una arquitectura latinoamericana que nos diferencie del resto de propuestas y corrientes? Yo creo que sí. No sé, yo creo que no tenemos por qué diferenciarnos, pero yo creo que por suerte hay una arquitectura latinoamericana que es muy buena, muy heterogénea, o sea, en cada país o en cada región, es lo que decían recién, ¿no? En Bolivia quizá hay tres grandes formas de hacer arquitectura porque hay tres grandes diferencias climáticas, pero yo creo que hoy en día la arquitectura latinoamericana, como lo fue quizá en los años, a mediados del siglo pasado, está tomando cuerpo y hay muy buenos representantes de la arquitectura latinoamericana que construyen de una manera, de nuevo, local, con medios locales y que además hacen muy buena arquitectura. Hoy en día diría que la arquitectura latinoamericana, con todas sus crisis, con todos sus problemas, con todo lo que fuera,
está en un muy buen momento y hay muy buenos representantes de la arquitectura latinoamericana. Hablamos de Eladio Dieste, Togo Díaz, Miguel Ángel Roca, ¿no? Que son los maestros del uso del ladrillo. No, y hay, no, hay ahora... una. Y yo creo que hay una arquitectura latinoamericana joven, joven en arquitectura es de menos de 45 años o de 50, y creo que están haciendo un buen trabajo y que están construyendo. Yo creo, veo en Ecuador que hay buena arquitectura, en Bolivia, en Perú hay muy buenos arquitectos, en México, obviamente, Brasil, Argentina, bueno, Chile la supo vender muy bien y me parece que hay buenos arquitectos. O sea, que hay unos buenos, hay unos muy buenos referentes de arquitectura latinoamericanos y que me parece que juegan un papel importante en la construcción del panorama arquitectónico contemporáneo. Sí, perdón, Luis, que te interrumpí. Sí, no, yo creo que hay mucho que beber, hay mucho que estudiar. Yo siempre recomiendo a la gente que conozco en el momento que daba cátedra en algunas universidades, recomendaba muchísimo el profundizar en el análisis crítico de la arquitectura, porque yo creo que uno palpa de cerca la realidad y aprende a leer el comportamiento de las sociedades, ¿correcto? O sea, sí. No es justo, por ejemplo, en Santa Cruz, por el capricho formal de un arquitecto, hacer vivir a las personas en una pecera, por ejemplo, ¿no? Que tiene una orientación oeste que la va a matar. Por supuesto que la gente cuando ve el proyecto se enloquece, pero cuando le toca vivir en las casas, opta por vender y construir una segunda casa, pero ya con mejor criterio. Yo creo que esto va a ir cambiando, pero a mí lo que me preocupa es lo que dijiste hace un momento, digamos, ¿no? O sea, en arquitectura nosotros podemos tener una lectura de 20 años para arriba, ¿correcto? Podemos ver que la propuesta, por ejemplo, de Clorindo Testa con respecto al manejo del hormigón visto, tiene una realidad y un uso actual en este momento, digamos, ¿no? Sí, yo creo, yo cuando, un pequeño comentario personal, pero cuando yo contaba que hace 26 años que estoy en Barcelona, y cuando llegué la gente sabía muy poco o la gente joven, los estudiantes, conocían muy poco de arquitectura latinoamericana. Quizá es eso, conocían a Clorindo Testa, a Niemeyer obviamente, pero poco más. Y hoy en día la gente se está más interesada por la arquitectura del continente y me parece que es bueno, porque yo creo que lo merece y que se está haciendo cosas, que se están haciendo cosas buenas, pero de nuevo... Me parece que todo, y recalco esto, aunque sea pesado, lo que hay que volver a repensar es cómo se enseña la arquitectura para que no pase lo que decía José Luis, ¿no? Que un arquitecto caprichoso haya copiado ni del croquis de Pinterest, haya copiado una casa una casa que estaba en Escocia y se la haya vendido a un cliente en Santa Cruz diciéndole que eso era la panacea. Y las diferencias climáticas y las diferencias de asoleamiento y de ventilación no tienen nada que ver, o sea que le está vendiendo una casa que es eso, que con suerte la va a poder vender para comprarse otra, pero que es un muy mal... uno normalmente se compra una casa para vivir muchos años, y la casa después se transforma en un aparato insoportable, es un fracaso, ¿no? Del arquitecto, del cliente y de todo. Freddy, quiero redondear un concepto que es importante para nuestra realidad, para la realidad boliviana, y un poco es la transculturización que están viviendo nuestras ciudades, específicamente y en su mayor parte Santa Cruz. Santa Cruz tiene una migración altísima de todos lados del mundo, ¿no? Y de gente del interior, que viene y quiere implantar su arquitectura, su comida, su vestimenta, sus costumbres, y obviamente eso trae muchos problemas, digamos, ¿no? Porque tenemos barrios que no respetan el espíritu que tiene que tener el Código de Obras en Santa Cruz, que es un código que tiene retiros, que tiene una serie de aspectos. Es muy interesante, sí, sí.
los patios internos, las galerías, ¿no? Eso es muy importante, digamos, ¿no? Este es un concepto que me gustaría que en algún momento lo podamos tocar, obviamente cuando haya más tiempo. Perfecto, perfecto, cuando quieran. Bueno, para la próxima voy para allá en cuerpo y alma, así que encantado de poder seguir esta conversación. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están siguiendo desde casa o de donde estén. Y siempre es una alegría, aunque sea virtualmente, volver a Santa Cruz. Así que encantadísimo de haber estado con ustedes y espero haber movido un poco las cosas para que se pongan a investigar más de lo que dije y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero pónganse y sean críticos y si pueden también autocríticos. Así que nada, muchas gracias. Freddy, el arquitecto que no es rebelde es ingeniero. Dice. Sí. Ahora los ingenieros ahora nos van a venir a decir que les estamos haciendo bullying, pero sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, querido Freddy, por este trabajo, por esta visión. Eso nos enriquece a todos y, naturalmente, en nombre del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y de esta Bienal, te damos las gracias. Que tengan, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y buena Bienal, que vaya todo muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Bien, bueno, arquitecto, hemos cumplido. Al final. Así es, ¿no? Hemos concluido esta tercera jornada de la Bienal Internacional de Arquitectura. Como decíamos al principio, comenzamos el viernes cuando fue la inauguración, también virtual. Ayer en la jornada del sábado tuvimos dos actividades, una de ellas virtual y una actividad que se realizó de manera presencial, que fue una caminata urbana donde alrededor de 100 personas recorrieron justamente diferentes puntos de Santa Cruz en esta caminata denominada James Jacob para descubrir algunos de los rincones que encierran lo que es el centro histórico de Santa Cruz, ¿no? También ayer comenzamos con los diálogos de Bienal que se van a realizar todas las mañanas y quiero presentarles un poco de lo que vamos a tener para mañana. Vamos a comenzar esta semana con tres actividades. Le voy a pedir al equipo de realización que me vaya compartiendo. En la mañana vamos a tener diálogos de Bienal, el conversatorio, la cultura como mecanismo de acción dentro de la planificación y recuperación urbana. Se va a transmitir en vivo también a través de nuestras diferentes redes sociales. En la tarde ya vamos a dar inicio al ciclo ARBO, que es este ciclo de análisis y crítica de la arquitectura boliviana. A lo largo de 5 jornadas vamos a analizar 10 obras de arquitectos bolivianos y vamos a comenzar este lunes 28 de marzo a las 2:30 de la tarde analizando el edificio Bolívar que se encuentra acá en Santa Cruz de la Sierra y la Casa T que se encuentra en Tarija. El ARBO, este ciclo, como decía yo, de análisis de la arquitectura boliviana, se va a realizar de manera híbrida. Mañana vamos a tener esta primera jornada. Vamos a estar en la Universidad Católica Boliviana, pero al mismo tiempo vamos a estar transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales para todas las personas que quieran seguir la Bienal desde diferentes partes del mundo. Ya por la noche vamos a continuar con nuestra segunda conferencia magistral. Vamos a tener a Óscar Almanza de Perú, quien nos va a estar compartiendo su conocimiento y experiencia. Vamos a comenzar igual a las 6:30 de la tarde con una transmisión en vivo, un evento virtual. Eso es lo que tenemos básicamente para mañana y quiero hacerle recuerdo también a toda la gente que nos está siguiendo esta Bienal Internacional de Arquitectura. La pueden seguir, ya está en nuestra página web, el recorrido virtual. Entren a www.bienalscz.com y ahí se encuentra el recorrido virtual donde ustedes van a poder apreciar los más de 150 proyectos que están en exposición desde su celular, desde su computadora. Van a poder apreciar todo lo que es la arquitectura boliviana. Hay también la muestra de los premios Oscar Niemeyer que se encuentra ahí. Además, está también las 10 obras de arquitectura boliviana que se van a analizar. También se encuentra en exposición en nuestro pabellón virtual. Arquitecto, yo quiero dejarlo a usted como presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz que cierre esta jornada y que invite además a la gente a seguirnos en los próximos días. Bueno, muchas gracias, Miguel. El Colegio de Arquitectos de Santa Cruz queda gratamente sorprendido por la participación y muy agradecido por asistir a este esfuerzo que es la Bienal Internacional de Santa Cruz de la Sierra.
Así que quedamos prestos para seguir en este delicioso programa y nos encontramos mañana a las 6:30 para poder seguir con este ciclo de conferencias magistrales para tocar el pulso al pensamiento de la arquitectura internacional. Tengan ustedes muy buenas noches y será hasta mañana.